En primeiro lugar, darvos as grazas a todos por estar aquí, que sabemos que xa é comezo de vacacións e sabemos que foi un esforzo para vos estar aquí esta mañá, pois empezar a darvos as grazas. Está aquí con nos os participantes do xurado, aos que lles damos a benvida, a deputada Monse Magallanes, de Empregua, que tamén lle damos a benvida, e a presidenta da Deputación de Pontevedra, dona Carmela Silva, a que lle damos nosa benvida e ela vola vai a dar a vos porque vai a decirvos unhas palabras. Así que, sin máis, a presidenta da Deputación, Carmela Silva. Non aplaudades, por favor. Gracias. Bueno, eu quería saudarvos, darvos a benvida a este momento xa final de todo o traballo que tedes desenvolvido, dar moitísimas gracias a todos os centros que teñen participado neste programa. De verdade que estamos inmensamente satisfeitos, agradecidos e encantados de comprobar unha vez máis, en primeiro lugar, que temos un sistema educativo potente, con profesorado comprometido, máis alá do que é o seu traballo habitual, do que é a súa profesión, que son capaces de sumarse a proxectos a maiores que son plantexados por outras administracións, e iso pois fai que teñamos un sentimento de optimismo. Nos consideramos nesta administración que o futuro sigue estando nas mans da educación, da formación, que é o único instrumento que temos para a igualdade de oportunidades e para permitir que todas as persoas poidan ter futuro, poidan ter capacidade de construir a súa vida. Non digo nada novo que vos vou a decir a todas e a todos. Vivimos nun mundo moi complexo que cambia radicalmente. O que hoxe e innovación mañán se convirte en algo do pasado de forma rapidísima. Continuamente estánse a innovar, a crear novas necesidades, novas demandas e tamén a crear novos productos. Hoxe a tecnoloxía fai que o mundo este nunha permanente revolución e cambio, e é preciso crear mentes que se adapten ao cambio, mentes que sexan capaces de dar respostas ás novas necesidades que se van creando nesta sociedade tan complicada, tan global, tan competitiva. Así que este proxecto de Depo Emprende na formación profesional tiña ese obxectivo. O obxectivo de que dende a educación e na formación profesional se poideran crear novos produtos, novos proxectos que den respostas ás demandas, non? Que existen no ámbito, no territorio e no mundo no que nos movemos. Certamente, eu estive a ver os proxectos que se presentan, me parecen que son novedosos, que responden a necesidades do propio entorno, pero que poden ter respostas globais a problemas globais. Me dicen as persoas que traballan na área de emprego que teñen moitísimo nivel os proxectos. Agora poderemos escoitar a presentación. Polo tanto, só podemos plantear que este proxecto ten que continuar. A mí me encanta ver esta sala de plenos da Deputación de Pontevedra, cheo de xente moza, de rapaces e rapazas, porque me parece que as administracións teñen que estar abertas á sociedade. Este edificio non é da presidenta da Deputación, nin do goberno da Deputación, nin da corporación da Deputación, nin siquiera dos deputados da Deputación, é da xente, é da cidadanía, e me encanta, non, ver aquí a xente tan xoven que ten feito estes proxectos tan interesantes, con este traballo tan ben feito. E de novo, de verdad, as mestras e as mestres, os profesores e as profesoras,
moitísimas gracias, porque sin vos non sería posible desenvolver este proxecto que pretende crear mentes emprendedoras, mentes activas, mentes creativas, mentes que sepan responder a todos esos cambios que se están produciendo. Hay otros lugares en Europa donde dentro do currículum educativo a cultura emprendedora forma parte da formación habitual, igual que lingua, matemáticas ou calquera outra área, e nós creemos que é moi importante crear cultura emprendedora. Ademais, quero saudar e agradecerlle moitísimo ás persoas que forman parte do xurado, a Lucía Pedrosa, da Confederación de Empresarios, que ademais é unha muller emprendedora, a José Antonio Vega, director da área de empresas Valnalón, que é a empresa que levou a cabo este proxecto e que o dirixiu, noraboa, porque foi un proxecto moi ben levado, e polo tanto tamén noraboa, a Jesús Reis, de AG Pontevedra, de Xóvenes Empresarios, que son a cara mesma do emprendemento xa na realidade, tamén a Manuel Corujo, a Monse Magallanes, e permitideme que de forma moi particular a Cristina, que dentro da área de emprego, a técnica, que se encarga, que lle pon alma, que lle pon corazón e que lle pon pasión a todo o que ten que ver co desenvolvemento destos proxectos de educación na cultura emprendedora. Eu teño o privilexio de ser a presidenta da Deputación e, polo tanto, de ser a cara visible do que facemos, pero realmente quen fai os proxectos son funcionarios, son deputados, neste caso a deputada Monse Magallanes, é un conxunto de xente que o fai posible a empresa e tamén a área de novas tecnoloxías que tamén nos acompaña. Eu vou quedarme un rato, vou a poder ver, escoitar algunha solo, porque me teño que ir, esas cousas da axenda, pero como todo isto vai quedar grabado, estaré moi atenta ás presentacións, estou segura que van a ser sorprendentes, sodes moi valientes, porque subirse aquí a min tamén me impón, que os saibades que non é fácil subirse, pero como son maravillosos os vosos proxectos, subide coa seguridade de que o que fixeches é moi grande, de verdad. Eu me sinto moi emocionada de ver esta intelixencia das nosas mozas e dos nosos mozos. A verdade é que na provincia de Pontevedra hai moita calidade humana, e se demostra, non? Dende os nenos ata a xente máis maior. Así que, de verdade, noraboa, noraboa, noraboa e gracias, gracias. Pois vamos a comezar coa presentación dos proxectos e dos centros que están hoxe aquí convocados. E comezamos polo Centro de Formación Profesional Daniel Castelao de Vigo, que presentan un proxecto de dispositivo de localización GPS, e os que van a presentar o proxecto son Adrián Silva Fernández, Delio Fernández Rivas, Diego Alonso Pérez, Mario Blanco Soto e Omar Torrado Míguez. Cando que irades... Bueno, vamos a dar inicio a la presentación con un dato. Gracias. Con un dato del Instituto de Seguridad y Higiene en el Trabajo, que dice que el 42,9% de los marineros que fallecen, o sea, de la gente que trabaja en el sector pesquero que fallece es por ahogamiento. Y precisamente, nuestra idea es paliar un poco en ese aspecto. Nuestro dispositivo, que se llama Galocar, sirve para facilitar el rescate de personas en el mar en condiciones de baja visibilidad o nula visibilidad. Creemos que tiene potencial para convertirse en un estándar de seguridad en este aspecto. Y bueno, mi compañero ya os da más detalles sobre el dispositivo. El dispositivo
consiste básicamente en un pequeño ordenador, aquí podéis ver el prototipo, que recibe una señal de GPS, y la retransmite por radio con un alcance de entre 8 y 15 kilómetros, facilitando tanto las coordenadas como la velocidad de desplazamiento y la dirección a la que se movería el accidentado en el caso de caer al mar. Esto iría instalado en un compartimento estanco que se acoplaría en los chalecos salvavidas y tendría un sistema automático en el momento que el accidentado cae al agua, entraría a funcionar para transmitir la señal, o también un sistema manual en caso de necesidad. Y nos faltaría... ¿Qué me falta aquí decir? Ah, bueno, me he quedado que... No, dadme un segundo. Tengo aquí la chuleta. Vale. Para enviar la señal utilizamos las últimas tecnologías de radiofrecuencia de largo alcance y bajo consumo para aumentar la duración de la batería, y todo el dispositivo tendría aproximadamente un coste de fabricación de unos 140 euros. Este sería el dispositivo que iría aquí y la antena después iría aquí, un poco más arriba. Perdón. El dispositivo es este. Entonces, iría aquí y luego después la antena pues iría sobre aquí, un poco más arriba. Y nada, podría estar implementado para varios tipos de chalecos. Este fue el que cogimos, pero podría ser de otros tipos. Y serviría también para... varios tipos de actividades náuticas, como por ejemplo la pesca o otros tipos también. Nuestro principal competidor sería la empresa McMurdo, que tiene su sede en Francia y que vende un dispositivo similar al nuestro, solo que sus características serían inferiores, dado que el máximo alcance que tienen es de 7 kilómetros y con un precio de venta de mercado de 275 euros. En cambio, el nuestro llega de 8 a 15 kilómetros de distancia y tiene un precio inferior. La flota pesquera española constaba de 9.300 barcos en 2016, de los cuales 4.500 eran gallegos. Por tanto, nuestros principales clientes serían las casas armadoras, pero no nos quedaríamos simplemente ahí. También lo pondríamos a disposición de tiendas especializadas en seguridad marítima o fabricantes de chalecos. Los particulares y clubes náuticos también lo podrían comprar, y también los mariscadores, y que aún sin trabajar en alta mar sigue siendo peligroso para ellos. Nuestro dispositivo, teniendo en cuenta que estamos estimando precios respecto a los modelos de prueba, estaría a un precio de mercado de 225 euros, siendo 50 euros más barato que el de la competencia y dándonos un margen de beneficios del 60% respecto a los costes de producción. Y bueno, esto es todo, es nuestra idea. Gracias por vuestra atención. Moitas grazas ao Centro Daniel Castelao polo seu proxecto e pola súa exposición. Como vedes todos, un proxecto moi ligado ao tecido productivo de Galicia e moi interesante, ademais. Parabéns pola vosa presentación. E vamos a pasar ao seguinte centro, que tamén nos van a expoñer o seu proxecto, que é o Instituto de Educación Secundaria Xoán Carballeira de Bueu, que nos van a presentar un proxecto de un centro de terapia visual Pontevedra. E van a presentalo Diego Basilio Mundín e Antonio Ubiña Barreiro. Cando que irades.
Buenos días a todos. Bueno, vamos a imaginar que hay aquí una imagen borrosa. Hay una imagen borrosa aquí de atrás. Imaginad que estáis 6 horas viendo esa imagen borrosa. Eso es lo que a multitud de niños les pasa en edad escolar. Nosotros, como Centro de Terapia Visual Pontevedra, vamos a dar una solución. Y diréis, ¿qué es la terapia visual? Para saber lo que es la terapia visual, hay que saber la diferencia entre vista y visión. La vista es un conjunto de órganos, el ojo, los músculos oculares, el nervio óptico, y de eso se encargan los oftalmólogos. Nosotros vamos a centrarnos en la visión. La visión es más allá que la capacidad de ver. Es un conjunto de habilidades que nos hacen identificar, analizar, interpretar lo que vemos. Ahora, mi compañero Antonio os va a explicar un poquito lo que tratamos. Vale. Yo os voy a explicar qué problemas tratamos con la terapia visual y cómo los tratamos. En primer lugar, los problemas que tratamos son problemas como, por ejemplo, el ojo vago, la visión doble, la visión borrosa, ese tipo de problemas. Esos problemas son muy importantes, sobre todo en edad escolar, ya que imaginad ser un niño, estar en clase 6 horas y no poder cambiar el enfoque del encerado a la libreta, que cuando enfocas uno, después no puedes enfocar el otro. Pues esto lastra enormemente las capacidades educativas y el desarrollo del niño. Vale, sobre cómo lo tratamos. En un primer momento, lo primero que tenemos que hacer es descartar que el problema, como dijo Diego, no sea un problema de los ojos. Eso lo trataría un oftalmólogo. Nosotros ahí no nos meteríamos para nada. Entonces, para ello, enviaríamos un cuestionario previamente a los padres, al niño, que lo rellenen con el historial médico del niño y también de ascendientes, familiares y demás, ya que tiene cierta relevancia. Nos lo remitirían antes de la primera evaluación. Nosotros ya con ese estudio y demás sabríamos a qué atenernos. Si entendemos que podríamos entrar ahí, primero habría una primera evaluación donde se realizarían una serie de pruebas técnicas. Con estas pruebas determinaríamos si el problema de visión del niño es susceptible de mejorarse mediante terapia visual. Vale. Si entendemos que se puede mejorar mediante terapia visual, pasaríamos a lo que es la terapia visual propiamente dicha. Sería una sesión semanal en la que enseñaríamos al niño cómo realizar esos ejercicios de terapia visual. También le mandaríamos los ejercicios que tiene que hacer en casa e iríamos viendo su evolución para así poder adaptar la terapia a la evolución del niño. Es muy importante la constancia. Es necesario que el niño se comprometa a realizar esos ejercicios en casa varias veces por semana, ya que lo que estamos haciendo es crear nuevas rutas neuronales y eso solamente se hace con constancia. Estamos desarrollando una habilidad nueva. Es, por ejemplo, salvando las distancias, como cuando aprendemos a escribir. Al principio, somos incapaces incluso de agarrar bien el lápiz. Vamos aprendiendo y agarramos bien el lápiz, pero nuestros trazos, ¿cómo son? No son trazos finos y rápidos. Empezamos a escribir con la mano temblorosa y poco a poco lo vamos interiorizando. Una vez que se ha interiorizado, es que realmente hemos creado esa ruta neuronal. Nosotros lo que hacemos es eso. Mediante la repetición de ejercicios, creamos las rutas neuronales. Digamos que enseñamos a los ojos a ver. Respecto a la clientela puede ser muy diversa. Realmente, cualquier adulto puede tener este tipo de problemas, pero nosotros nos centramos en los niños. Son los niños los que más notan estos problemas, ya que están en el aula 6 horas al día. Además, este es un problema que ha ido aumentando actualmente, ya que nuestro sistema visual se desarrolla como se desarrollaba hace 500 años, pero las características en las que vivimos ahora mismo son muy diferentes. Los niños ahora van a clase, están 6 horas trabajando de cerca, y se van a casa y a lo mejor están viendo la tele o viendo vídeos en el móvil y siguen trabajando de cerca. Y eso hace que muchas veces su sistema visual no se desarrolle adecuadamente y requieran un refuerzo. Bueno, ahora hablaremos sobre el marketing y sobre eso hablará mi compañero Diego. Nosotros, el Centro de Terapia Visual Pontevedra, entendemos que el marketing va a ser un punto clave en nuestro proyecto. ¿Cómo nos vamos a dar a conocer?
vamos a dar charlas en los colegios a profesores y a los padres, que son los que tienen, bueno, para ayudarles a que encuentren esos problemas, porque los niños muchas veces están mal diagnosticados. Muchas veces dan déficit de atención, hiperactividad, y esos problemas los derivan porque no son conscientes de que puede ser un problema visual. También vamos a hablar con varios profesionales, como psicólogos y bueno, etcétera, para también darles a entender que es un problema visual. Vamos también a, si nos permiten ellos, los profesionales, dejar unos tríticos con unos consejos sobre la visión. Y bueno, también andaremos sobre las redes sociales. Vamos a subir vídeos, con el permiso de los padres, vamos a subir vídeos de nuestras terapias. Y bueno, y poco más. Entendemos que la terapia visual es algo desconocido aquí, que está en auge, hay más demanda que oferta, y creo que es un momento idóneo para abrir este proyecto. Muchas gracias por la atención. Moitas grazas a Diego e a Antonio. E seguimos co Instituto de Educación Secundaria Xoán Carballeira de Bueu, que nos van a presentar o seu segundo proxecto, que é Ortopedia Bastón Bueno. Ángel Iglesias Bastón e Javier Bueno González fan a presentación. Tirando de estadísticas, un 25% de la población envejecida de España se encuentra en Galicia. Y tan solo un 12% de esa población son niños, con una tasa de letalidad muy baja de un 7%. Nosotros somos Ortopedia Bastón Bueno. El nombre viene dado por nuestros apellidos. Mi compañero Ángel Iglesias Bastón y yo, Javier Bueno González. Lo que pretendemos con este proyecto es mejorar la vida de las personas, tanto mayores como de las personas que padezcan cualquier tipo de discapacidad, para que puedan desarrollar su vida diaria sin ningún tipo de problema. El valor añadido que aporta nuestra empresa es que pretendemos tener una atención muy personalizada, con un trato muy cercano, para resolver cualquier tipo de problema que surja a cualquier cliente con la mayor eficacia posible. Nosotros pretendemos diferenciarnos. El primero de ellos vino dado, y el más importante, vino dado por un accidente. El último día de fin de año, del año, decidí ir a jugar una pachanga de fútbol y me rompí la mano. Eso me hizo que estuviese 40 días escayolado con esto, 40 días con una mano puesta así, y que era alérgico al algodón, el algodón que me pusieron, y eso no lo sabíamos. Eso me provocó heridas en el brazo, quemaduras increíbles, que no, porque me picaba y no lo fuimos a mirar. Y una malformación en el último hueso del cúbito, que ahora mismo está haciendo una pseudoartrosis de la mano. Esto es todo el movimiento que ahora tengo. Y eso se podría haber detectado con lo que pretendemos innovar nosotros. Son escayolas 3D, es una empresa de Murcia que las lleva, se llama Skelet. Y básicamente se hace eso, todo con impresora 3D. Se aplica con una aplicación de móvil, te escanean el brazo, te la hace a la medida exacta tuya, es decir, no vas a tener heridas por presión de la escayola como tuve yo, y te va a aliviar mucho. Es mucho más higiénica, se puede quitar y poner en el momento que tú quieras. Un médico puede verte las heridas, puede verte si se te forman coágulos, cualquier cosa. Es mucho mejor que esto. Aparte, el costo puede ser incluso menor. Ya que a la hora de comprar el hilo, se compra por mucha cantidad, entonces puedes reducir los costes. Y después, otro de los puntos que nosotros, aparte de eso, pretendemos colocar los centros privados. Porque, claro, en los centros públicos y hospitalarios no puedes colocar una maquinaria a no ser que vaya a concurso. Entonces, la idea principal es empezar en centros privados y que de eso conlleve a llevarlo a los centros públicos. Como nosotros ya estaremos en ese mercado, ya llevaremos unos años colocándolo hasta que llegue a esos centros, a la hora de llegar al concurso nosotros podemos abaratar los costos, entonces asegurarnos esa colocación del producto. Y la otra ventaja que tenemos es nuestra localización de la empresa. Nuestra localización es en el polígono, cerca del polígono de Valladares, a 2 minutos exactos del Álvaro Cunqueiro.
Álvaro Cunqueiro, que es el hospital que ahora mismo se lleva todas las urgencias de Vigo. Entonces, si tú te has roto cualquier cosa, te has tirado 3 horas allí, lo primero que quieres es irte para casa. Llevas 3 horas allí tirados en una sala de espera, te han hecho no sé qué, te han curado, estás harto, quieres irte. Qué mejor que si sales de allí, ya puedes sacarte el trabajo de tener que ir mañana o lo que sea a recoger cualquier cosa. Y os pongo un ejemplo. Este cabestrillo es el que me dieron a mí en el hospital al salir de la operación. Esto, para llevar una escayola de 2 kilos y pico que me llevaba casi hasta aquí. Creo que se ve bastante la diferencia de lo que abarca una a la otra y la comodidad que va a ser. Me abarca todo el brazo, me recoge. ¿Qué ventaja tenemos? Sales del hospital, lo dejas hecho, la persona que está con la molestia va a estar mucho más cómoda y todo el mundo queremos que nuestros familiares y cualquier persona esté mucho más cómodo y más en un momento como este. Entonces, básicamente, aparte de eso, cualquier persona que quiera ayudar a su familia se va a mover por lo que sea. Tú tienes alguna persona con una discapacidad, te mueves, tienes que ayudarle. Si quieres, pero básicamente es eso. La localización es al salir del hospital, lo tienes y lo solucionas en 2 minutos y te lo arreglas y te vas para casa y ya puedes descansar. Y no mucho más. Muchas gracias por vuestra atención. Moitas grazas ao Instituto de Educación Secundaria Xoán Carballeira de Bueu pola presentación dos 2 proxectos e agora pasamos á presentación que vai facer outro centro, en este caso o Centro de Experimentación e Formación Agroforestal de Lourizán, con a Oficina Técnica Forestal A Túa Leira. Participan Antía Ares Carril, Pablo Gil Pérez, Gisela Leira Gutiérrez e Abel Villaverde Juncal. Bueno, pues muy buenos días a todos y antes de empezar con la presentación que tenemos preparada, queremos haceros unas preguntas a todos los que estáis aquí. No hace falta que respondáis, pues interiorizarlas y para vosotros. ¿Cuántos de aquí tenéis una finca o fincas y las tenéis perfectamente ubicadas y limpias y cuidadas? ¿Vale? Esto es un tema muy importante, ya que no es solo porque os pueda caer una multa, que puede ser bastante fuerte, sino porque esto, entre otros problemas, supone un incremento en el gasto de prevención y extinción de incendios, que al fin y al cabo lo estamos pagando entre todos. ¿Vale? Como dato, os digo que en el año pasado, en el mes de octubre, solo en ese mes ardieron en Galicia 50.000 hectáreas. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, eso son 5 veces la ciudad de Pontevedra. Bueno, ahora dicho esto, paso a presentarnos. Somos Gisela, Antía, Abel y yo, Pablo. Somos 4 alumnos del CFA Lourizán de Pontevedra y juntos hemos creado la Oficina Técnica Forestal A Túa Leira. Con esta empresa, ¿vale?, no solo pretendemos ayudar a la gente a que no le pase casos como los anteriores, sino que también pretendemos aportar nuestro granito de arena a lo que es haceros a vosotros y a la gente en general en Galicia entender y concienciaros de la importancia de nuestro monte y de lo importante que es cuidarlo y que le hace mucha falta. ¿Vale? Esto todo no solo lo vamos a hacer con palabrería y buenas intenciones, sino que lo vamos a llevar a cabo mediante unas actividades de las cuales os va a hablar ahora la compañera Antía. Bueno, gracias, Pablo. Ahora os voy a hablar de las actividades que realizamos en nuestra Oficina Técnica Forestal. Bueno, nuestra principal actividad es la ubicación y medición de fincas, pero esto no es solo dar unas coordenadas y una superficie. Esto sirve para que vosotros sepáis lo que es vuestro, lo que tenéis y dónde lo tenéis. Y sobre todo, principalmente para que... vosotros tenéis que concienciaros de que en esas fincas existe un aprovechamiento, por lo tanto, tenéis que concienciaros bien y saber que en nuestra Oficina Técnica Forestal va a haber un asesoramiento bueno, es decir, que vamos a contar con un personal altamente cualificado y así que vosotros sepáis que
existe un provecho de esas fincas y que lo sepáis pronto, que no los dejéis abandonadas. Bueno, para Gisela. Gracias, Antía. Como muy bien ha dicho mi compañero al principio, la multa por no tener cuidada tu finca es de 1.000 euros a 10.000 euros. Esta es una de las muchas que puedes sufrir si no la tienes cuidada y, pues... Ay, perdón. ¿Puedo empezar otra vez? Vale. Vale, muchas gracias por darme esta oportunidad, por empezar de nuevo. Bueno, como muy bien ha dicho mi compañero desde el principio, la multa por no tener cuidada tu finca es de 1.000 euros a los 10.000 euros. Fijo que vosotros no queréis sufrir eso, entonces ¿qué tenéis que hacer? Pues tenéis que cuidarla. Esto os puede producir muchos beneficios, si la cuidáis, claro. Pero, por ejemplo, si no la cuidáis, incluso os puede traer... pues las multas. Desde Actual Eira lo que queremos daros a entender es que tener una finca es como tener un tesoro. Entonces, por eso la tenéis que cuidar para también ganar beneficios y ganar dinero. Y si no la cuidáis, pues bueno, no vais a tener beneficios y tampoco vais a ganar dinero y ¿qué os va a pasar? Os pondrán una multa. Aparte de eso, nosotros, ya que somos una empresa del rural, también apostamos... pues por la innovación y la nueva tecnología. Muchas gracias por escucharme y darme esta oportunidad de nuevo. Muy buenos días. Como ha dicho mi compañera, os voy a hablar de la innovación y la tecnología. ¿Cómo podemos innovar? Muy sencillo. Tenemos en nuestro poder un dron de la gama Phantom. Gracias a este dron y a un programa informático, como podéis ver en la imagen de vuestra derecha, podemos crear un modelado 3D del terreno, lo que nos permite conocerlo de una forma más específica y presentarlo de una manera más visual. Al ser una empresa de nueva creación, uno de nuestros principales objetivos va a ser darnos a conocer, ya sea mediante charlas, internet, etcétera, para abrirnos un hueco en el mercado. Para ello también creamos un logo, como podéis ver en la imagen de vuestra izquierda, que en cada elemento tiene un significado. El triángulo representa la triangulación que se hace para calcular las coordenadas. Después, la estación total, que podéis ver aquí, representa la precisión en el trabajo. Y por último, el dron representa la innovación y la tecnología. Somos Antía, Gisela, Pablo y Abel, empresarios de la empresa Oficina Técnica Forestal Actual Eira. Muchas gracias. Pois seguimos co Centro de Experimentación e Formación Agroforestal de Lourizán, que nos van a presentar agora o seu segundo proxecto, que se chama Xesteiracos, e participa na súa presentación Paula Gesteira Villar. Hola, buenas. ¿Puedo agarrar el micro? Sí. Mándalo sentar. Sienta todo. Sienta. Hola, buenas. Pues toda mi vida he tenido perros. Y bueno, se puede decir que los perros me siguen desde que soy pequeña, o que yo los sigo a ellos. A medida que he ido creciendo, he cogido una serie de valores gracias a ellos, como puede ser el ser más responsable, el ser más consecuente de los actos que pueda ir teniendo con ellos. Bueno, me han enseñado que son los animales más fieles que puedes tener, incluso a veces más que las personas, siempre están ahí, te aportan su cariño, su lealtad. Bueno, ¿a vosotros os gustan los perros? ¿Podéis levantarme la mano a ver cuánta gente le gusta los perros, por favor? Bueno, entonces voy a tener un montón de clientes, me parece. Bueno, pues aquí traigo a Thor y a Loira. Ella es un can de palleiro, una raza autóctona gallega que la estamos intentando recuperar. Ella viene gracias a una asociación
que es Cande Palleiro, y él es Iago, que fue muy amable en venir. Él es Víctor, un compañero mío del colegio, y trae a mi perro Thor, que es un boxer. Parece maliño, pero es muy bueno. A ver, la apariencia, bueno. Pues lo que os estaba comunicando. A la hora de escoger un cachorro en nuestra empresa, no tengáis miedo por el tamaño, por el carácter. Nosotros os vamos a asesorar. Y sobre todo, mientras son cachorros, los vamos a intentar inculcar en una disciplina, para que cuando llegue a vuestras casas no tengáis ningún problema con ellos. Simplemente tendréis que enseñar unas órdenes básicas, pero si en un momento dado tenéis algún problema, el centro tiene la idea de ayudaros a vosotros con su educación. Que os muerde los muebles, por ejemplo, venid por aquí por el centro, intentaremos ayudaros. Que el perro se pelea con otros perros, venid por el centro, intentaremos ayudaros. Como el centro se intenta ayudar, también vamos a decir que tendrá una zona de adiestramiento y tendrá una zona de agility. Los perros a mí no me gusta tenerlos todo el día enjaulados, pero me obligan a tener unas jaulas en las cuales dormirán de noche, simplemente. De día prefiero que estén sueltos en nuestra finca y demás. Para este proyecto, no sé si me lo han puesto aquí detrás, sí. Ahí hay un dibujito que no sé si lo veis muy bien. Hay dos parideras que cada vez que una perra tenga cachorros, los tendremos ahí y tendrán una bombilla especial que aporta calor a la camada y a los cachorros, que es para que le den una temperatura constante y siempre tengan una temperatura óptima. Arriba puse un ejemplo de lo que vienen siendo las jaulas y abajo se ve, bueno, pues la zona de adiestramiento canino. Y bueno, esta es mi idea y espero que os haya gustado. A mí, se me olvidó añadir, me gustaría que en mi centro todos mis perros tuviesen pruebas de salud y garantizarlo a vosotros, que tengan el ADN, tenerlo por escrito, que tengan las pruebas de displasia que pueden darse en los hombros, en la parte delante del perro o en la cadera, que tengan las pruebas de espondilosis que se puede dar en la espalda y que tengan las pruebas de corazón, que pueden tener cardiopatías y demás, para no seguir procreando con esos ejemplares y que no tengan problemas de salud. Bueno, pues espero que os haya gustado, me despido y nada, gracias por vuestra atención y eso. Moitas grazas, Paula. E agora vamos a pasar ao seguinte centro. É o Instituto de Educación Secundaria de Rodeira de Cangas. O seu proxecto se chama ADMA, Sociedade Cooperativa Galega, e participan na súa presentación David Gesteiro Rial, André Iglesias, Marcelo Javier Rodríguez e Alberto Torres Parcero. Cando que irades. Bienvenidos a todos a los aquí presentes. Somos ADMA, venimos desde Cangas del Morrazo y bueno, este formato de concurso jurado no es exactamente lo que se nos dé mejor a nosotros ni diseñamos los productos especialmente para este tipo de eventos. Pero bueno, tampoco se nos vayan, les puede interesar nuestro producto. Creamos más bien productos pensando en el cliente que le interesa un producto ecológico, un producto que
pueda suponer un ahorro de tiempo, un ahorro energético, que le haga la vida más fácil, que tenga un confort. Y hemos detectado en ANMA que hay varios problemas en la sociedad actual y intentaríamos echarle una mano a nuestros posibles usuarios. En principio, notamos que la gente está durmiendo con los móviles. Todos los informes avisan de lo nocivo que es, de guardia, en todos los periódicos nos sobrarían artículos para demostrar que es nocivo. Entonces, en ese aspecto, sobre la radiación, intentaríamos mejorar la situación. También los sueldos cada vez son más pequeños. Un ahorro económico siempre nos podría venir bien. Y después, también los consumibles, la electricidad, el gasoil para las calefacciones, no paran de subir. Entonces, hemos diseñado una serie de productos que intentemos que vengan a cubrir estas necesidades. Nuestro amigo aquí nos pasará a informar un poco sobre el producto. Buenas, nosotros presentamos Samba Ecotec, que viene siendo un despertador programable, sencillo y moderno, el cual contiene dos alarmas, uno para despertarnos y otra para activar una base de enchufe que es a la que está asociada el despertador. Esto puede generar múltiples usos, pero bueno, esto nos lo contará más nuestro técnico David. He puesto la primera alarma para que, pasado 4 minutos, pite. Y la segunda alarma activará el enchufe portátil que encenderá la lámpara, como ahora, mira justo, 2 minutos antes de que la primera alarma pite. ¿Cómo? Me está diciendo que yo puedo tener una alarma conectada y cualquier aparato que tenga conectado aquel enchufe del Samba Ecotec mediante radiofrecuencia me activará el dispositivo. Sin ningún problema. Esto me empieza a interesar. Tú no me hablabas de que tenías frío todas las mañanas. ¿El problema? Tenía frío todas las mañanas debido a que no puedo pagar una calefacción central para tener la estufa toda la noche encendido. A esto yo creo que le podría dar un uso de, bueno, ponerlo una hora antes y así, una hora antes de despertarme, calentar la habitación en la que estoy, pero no pagar toda la noche de estufa, por ejemplo. Te quieres ahorrar una pasta, ¿no? Toda la pareció toda la noche, nada. Solo la última hora, antes de despertarnos, nos enciende y luego nos avisa la alarma. Pero yo soy motero, a mí me gustan las motos. A mí me gustan las motos y yo me levanto, toco la guitarra toda la mañanita y después me tomo una ensaladilla y me echo una siesta. Y por la tarde, ferro, moto toda la tarde. Pero a mí el producto podría despertarme de la siesta y una vez despierto, tener ya la llanta de la moto mientras el Samba Ecotec ya calentita, que me active antes de la siesta el calientacubiertas de la moto. ¿Sería posible? Esto empieza a ser muy versátil, muy interesante. Todas las mañanas, tío. Sí. Yo creo que puede ser debido a las radiaciones de dormir con el móvil al lado. Podríamos con el Samba Ecotec dormir con el móvil en otra habitación, programarlo desde nuestra cama y también un tiempo de una hora, por ejemplo, para que las baterías no se vicien, como pasa al dejar toda la noche el móvil cargando. Ah, es muy ecológico, tío. Las baterías. Cuidamos el móvil, cuidamos las baterías. Nos va muy bien. Vamos a dar unos datos también económicos, porque esto todo parece fantástico, pero ¿económicamente es viable? Desde luego, la puesta en marcha de la empresa sería con el viveiro de empresa, CIF Manuel Antonio, y una inversión inicial que sería de una impresora 3D, herramientas básicas, pasado 4 minutos pitaría, que es lo que pasó ahora. Herramientas básicas, materia prima para los 20 primeros productos y efectivo para los primeros pagos. El modelo básico se vende por 49 euros y el acabado en madera por 150. Vendemos los productos en
en comercios locales, en ferreterías, almacenes, para testear el producto comercialmente. Y después lo venderíamos por internet. Y ya para terminar un poquito más en serio, el producto Samba Ecotec en un principio lo que tenía un claro fundamento social de poder ayudar a una madre, a alguien que viva en el interior, que no tenga recursos para tener una calefacción central, en colaboración quizás con asistentes sociales o facilitándole el modelo más básico de la forma más económica posible y que pueda, sí, con 6 o 7 euros por media hora de calefacción anterior a que suene el despertador, pues despertar con los niños más calentitos allá donde se encuentre esa situación. Y esto todo es viable. Cuando el hombre inventó la rueda, pensó en el coste de la rueda. O cuando los hermanos Wright inventaron el avión, pensaron en el precio del avión o pensaron en volar. Nosotros lo que queremos es volar. Si nos ayudan, gracias por su atención. Moitas grazas. Vamos a seguir co Instituto de Educación Secundaria de Rodeira de Cangas, que nos van a presentar o proxecto Quantum Cines. Participan na súa presentación Alberto Alonso, Jacob Bamio e Daniel Riobó. Cando que irades... Están repartindo palomitas en primeira fila do cine para os que estades detrás e non vedes o que acontece. Hola, o que queremos presentar é un cine en Cangas do Morrazo. Algúnha vez, algún de ustedes é de Cangas do Morrazo ou da Península do Morrazo? Sí, hai moitos por aí detrás de Cangas que levantan a man. Estou seguro de que moitos de vos quisisteis ir ao cine despois dunha xornada de traballo onde tuvestes estrés, pero non tuvestes tempo debido a que vos implicaba un gran desplazamento. Ou que os vosos fillos estresábanse nos viaxes e nos trasectos largos e non quisestes pasar por ese trance de ir ao cine en coche ou en barco. A solución a todos estes inconvintes sería o noso cine en Cangas do Morrazo, onde forraríades tempo e ademais cartos, xa que sería un cine máis barato e que non vos implicaría costes, por exemplo, de gasolina ou de desplazamento en barco ou en vehículos públicos. Aquí temeremos exemplos de canto se tarda en chegar os cines vigueses desde cada parte da Península do Morrazo. Dende Cangas, 43 minutos, tempo actual, co corredor cerrado. Dende Bueu, 47, Moaña, 39. Canto tardaríades en chegar ao noso cine desde estes sitios? En Cangas, camiñando ata o centro, 4 minutos. Dende Bueu, 13. Moaña, 16 minutos. Menos da metade do tempo que tardarías en chegar aos grandes multicines da comarca de Vigo. Bueno, agora eu vou falar de o que o noso cine ofrece. Ofrece cine independiente, como pode ser películas de Monster Men, Wildlife ou The Guilty. Tamén ofrecemos cine de cartelera, que é o que os grandes multicines nos teñen acostumbrados, como A Cura Mortal ou Gorrión Rojo. E nos innovamos con outra sala diferente no noso cine, incluímos os eSports, que son un tipo de deporte en auge que teñen millóns de visualizacións diarias e un montón de fans. Podes poñer o vídeo? Aquí vou mostrar nun vídeo a cantidade de persoas que van a mirar a os eSports.
tamén fomos mirando durante toda a presentación, o noso cine é unha característica social. Todo o que pretende é facer algo social. Entonces, ademais disto, nos aportamos as seguintes características. O auga que ofreceremos no noso cine será en colaboración con Aguara, que é as botellas de auga que vostedes teñen. Este agua lo que hace es invertir el 100% de los dividendos de la empresa en causas sociales para potabilizar agua en lugares donde no las tienen. A día de hoy, más de 700 millones de personas no tienen agua potable para beber y más de 1.000 niños mueren cada día por este motivo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es poner en la mano de todos nuestros clientes ese agua para poder minimizar al máximo esta realidad. Además, nuestros productos serán cruelty free, es decir, no vamos a vender nada cuya elaboración conlleve maltratar algún tipo de animal, ninguno, y será 100% ecológico. Los envases que tienen ustedes ahí son PET, así que son perfectamente reciclables, y los maíces con los que se elaboran las palomitas también son ecológicos. Luego, la inversión. Podría parecer que es muy grande porque es un cine, porque tenemos dos salas, porque en una se retransmiten eSports. No es así. Nosotros necesitamos 60.000 euros. En la península de Morrazo somos 60.000 personas. Con que tan solo una de cada tres personas invirtiese 3 euros, podríamos llevar a cabo el cine. Y además, esa persona se llevaría una entrada gratis. ¿Ustedes invertirían 3 euros para esto? Bueno, nosotros se lo agradecemos y tienen ahí nuestro contacto, redes sociales, Quantum Cines, se ponen en contacto con nosotros y resolvemos cualquier duda o cualquier aportación. Muchas gracias. Moi ben, pois moitas grazas a todos polas vosas presentacións, grazas ao Instituto Daniel Castelao, a Xoán Carballeira, ao Centro de Agroforestal de Lourizán e ao Centro da Rodeira de Cangas. Se vos parece, vamos a facer unha foto, porque a presidenta ten que irse. Aproveitamos para facer agora unha foto de grupo. Despois estades convidados todos a un café mentre o xurado delibera con estes proxectos tan potentes e tan interesantes. Por favor, os que fixeste esas presentacións, vinde ao centro para a foto. Para o centro, coa presi, que hai mulleres ao poder. Pois agora, mentre o xurado ten a difícil tarefa de elexir cales son os tres proxectos máis destacados, o resto podedes sair donde podedes descansar un ratiño e tomar un café que vos temos aí preparado. E se vos parece, pois sobre as 12:05 nos vemos todos de novo aquí dentro para coñecer o resultado. Grazas.
esta mañá, cando chegastes ao comezo da mañá, vos entregamos unhos folletos dos premios da xuventude que son precisamente porque na deputación temos tamén unhas bases para os premios da xuventude na que se incentivan diferentes modalidades como fotografía, blog, relato, audiovisual, educación en valores, e polo tanto vos como instituto ou vos a nivel individual algunha das vosas aficións, si considerades que os vosos traballos merecen a pena, pois aí estendes os folletos informativos e, por suposto, vos animamos a que vos presentedes. O prazo remata a finais do mes que ven, co cal ainda tendes un poquinho de tempo para preparar os traballos, e os premios pois son moi, moi interesantes, e ademais o ano pasado se estrenou por primeira vez este programa, funcionou moi ben, se presentou moita xente da vosa idade, e desde a Deputación vos animamos a que vos informedes das modalidades de participación e a que se o voso proxecto ou a vosa iniciativa encaixa en algunha desas modalidades, vos animedes a presentarvos. Estamos esperando un pouquiño porque o xurado o tiña moi difícil. De feito, están en este momento a puntiño xa de pechar a acta. Pero bueno, eso tamén é vos síntoma, eso tamén é o síntoma de que os vosos traballos tiñan moita calidade, tiñan moito para valorar, así que esperemos que en breve xa saian e xa podamos darvos o resultado.
Bueno, xa por fin temos... Xa por fin temos o veredicto do xurado. Se vos parece, antes de proceder a dar o resultado, temos un pequeno vídeo preparado que recolle un pouco pois, o que foi o voso traballo e que mellor momento que agora para expoñelo, porque a verdade é que foron todos traballos con moitísima calidade. O xurado nos dixo que o pasou moi mal para resolver e polo tanto, pois vamos a ver o resumido este maravilloso traballo. Moi ben, pois o xurado composto por Lucía Pedroso Suárez en representación da CEP, Jesús Rey en representación de AGE, Asociación de Jóvenes Empresarios, a donde pasaredes os emprendedores todos que estades aquí cando montedes o vosso negocio, María Montserrat Magallanes, que é a deputada de Emprego, Ignacio Virel Sánchez, que é o técnico do proxecto SmartPM, o que tamén pasaredes cando saia desde aquí, José Antonio Vega, o director da área de transferencias da empresa Valnalón, que é a empresa que xestiona este programa na Deputación de Pontevedra, pero tamén programas similares no resto de España, o tuveron moi difícil, como dixen, e valoraron a innovación, a solidez, a viabilidade, a presentación escrita, a calidade, a contribución social de cada proxecto. Estes aspectos tuveron a valoración do 70%, é dicir, o peso da valoración, e despois lle sumaron pois unha valoración final do 30% a nota desta presentación. Polo tanto, pois pasamos xa a decir os premiados. Vamos a empezar polo dificultoso, polo que me decían o xurado, que era que había tres premios, pero que debido á calidade dos proxectos tuveron que crear unha especie de cuarto premio, en este caso de mención especial pola calidade do traballo presentado. O premio vai a ser un vale canxeable para mercar material para a posta en marcha do proxecto e ademais tamén unha sesión no Fab Lab, no Viveiro de Barro, da Deputación de Pontevedra. O Fab Lab é unha especie de laboratorio para emprendedores no que podedes ir a pasar unha xornada, ali pois tendes torno, impresora 3D e diferente material tecnolóxico e audiovisual que vos pode axudar a mellorar a presentación dos vosos proxectos ou a iniciarvos en novos proxectos. Pois este premio de mención especial que ademais vai a entregar Lucía Pedroso da CEP corresponde á Oficina Técnica Forestal Atúa Leira, Centro de Experimentación Agroforestal de Lourizán. Pasada a recoller o premio, e xunto a Lucía... Como decía, non vos podemos facer unha entrega formal porque é unha mención especial, pero queremos que saquedes a foto con Lucía. Por favor, poñedevos ao centro para sacar a foto con... coa representante do xurado. E a profesora do proxecto, por favor, que veña tamén para a foto.
Moi ben. Pasamos agora ao terceiro clasificado, que, como dicía, pois vai a ter pois esa sesión no Centro FabLab da Deputación de que está situado en Barro, no Viveiro de Barro, da Deputación de Pontevedra, e ademais un proxector de LP. O proxecto que ocupa a terceira clasificación é o Quantum Cines do Instituto de Educación Secundaria da Rodeira de Cangas. Suben os tres alumnos e o profesor Sergio Núñez, por favor. Se está o profesor Sergio Núñez, que suba con eles. Entrega o premio o representante de AGE Pontevedra. Un momento para a foto. E o premio. Pasamos agora ao segundo clasificado. O segundo clasificado, pois tamén ten un vale no FabLab do Viveiro de Barro, tamén un proxector DLP, para o Centro de Terapia Visual Pontevedra do Instituto de Educación do Instituto de Educación Secundaria Xoán Carballeira de Bueu, entrega o premio xerente da empresa Balnalón, e queremos que suba a súa profesora María Jesús Córdoba, por favor. E pasamos agora pois ao primeiro premio, que tamén é unha xornada no FabLab do Viveiro de Barro. Vai a entregar o premio á deputada Montse Magallanes de Emprego. E este premio, que vai a levar unha impresora 3D FDM, é para dispositivos de localización GPS do Centro Daniel Castelao de Vigo. Se está o profesor Manuel Piñeiro, pois que suba tamén para a foto. Pois xa podedes baixar. Pedimos vos agora que os catro proxectos premiados cos seus participantes e os seus profesores subades a unha foto de grupo co xurado.
Xuntadevos un pouquiño, por favor, cara ao centro. Muy bien. Ahora, ya para rematar este acto, vos voy a dar a despedida, vos voy a dar unas palabras a deputada de Emprego, Montse Magallanes. Bueno, bos días a todos e a todas. A verdade é que hoxe é unha desas xornadas que seguramente nos van quedar a todos durante moitísimo tempo. Unha xornada que seguro que imos recordar durante moitísimo tempo. A min, polo menos, me vai quedar na memoria porque é un día no que teño disfrutado enormemente. Porque, ao final, todos e todas sodes gañadores. Podedes sentirvos moi orgullosos de todos os proxectos que tedes aquí presentado. Eu estou convencida de que moitos deles sairán adiante. Vos desexo todo o mellor. Como decía, é un día moi especial, un día que nos vai permitir a todos demostrar todo o talento, todo o coñecemento e todo o carácter innovador que teñen os nosos xóvenes da provincia de Pontevedra. Eu estou, a verdade, que moi orgullosa, e todos e cada un de vos tedes que estar moi, moi orgullosos polo nivel dos proxectos que tedes presentado. Nada, felicitarvos, felicitar tamén a todos os mestres e mestras que vos teñen acompañado neste proxecto, porque sen eles, dende logo, non hubiera sido posible. A mí me gustaría animar a estes centros a seguir participando en vindeiras convocatorias, que este proxecto co que traballamos con tantísima ilusión dende o Departamento de Emprego siga medrando, siga crecendo e cada vez sexan máis centros os que se veñan sumando a este tipo de proxectos de carácter emprendedor que vos serven para coller tablas, para coller habilidades, para ir plantexando iniciativas de futuro, siga medrando, como decía, siga crecendo e cada vez sexa máis o número de rapaces e de rapazas que teñen ese carácter innovador, emprendedor e que vai facer que a nosa provincia pois medre. Agradecer, como decía, ao sector educativo, porque sen eles é imposible transformar e cambiar a sociedade e coa colaboración deles o estamos propondo e o estamos facendo. Sen máis, despedir esta xornada, podedes ir coa cabeza moi, moi alta, porque sodes todos uns emprendedores dun altísimo nivel. Moita sorte e para adiante.